que quería tener hijos por ahí a los 22, 23 años y decía, no, es una buena edad, un poco tarde, pero pues ahí está bien. Es una información que está llegando erradamente y puede que eso genere que tú también cometas errores. Tú tienes toda esa cultura alrededor y que te impide ver al adolescente y al niño como un sujeto de derechos. El currículo de la clase de ciudadanía sexual tiene una ventaja y fue que se construyó para y con los estudiantes. Así que abordamos la prevención, pero de una manera diferente. Y en eso, por ejemplo, ha sido muy importante el apoyo que me ha dado la Fundación Oriéntame, en el sentido de que es muy difícil, o al menos a mí me ha sido muy difícil conseguir material didáctico, porque cuando empezamos a buscarlo, casi todo está diseñado para médicos. Uno necesita la parte, por ejemplo, que el chico palpe el método de regulación de la fertilidad, que no lo vea en un video, sino que lo toque, porque al fin y al cabo va a ser algo que va a incorporarse en su propio cuerpo. Y él tiene muchas dudas y mitos alrededor de eso. Pues bueno, cuando yo fui a Oriéntame, inicialmente lo hice porque yo dije, no, el tema de cuidarse uno es muy importante, entonces pues quiero saber allá qué información me puede dar, qué herramientas tengo, con qué cuento yo como adolescente, como mujer. Es muy difícil, por ejemplo, en las EPS, que nosotros mismos podamos acudir a estos métodos, ya que siempre tiene que estar o el papá o la mamá o el acudiente. Entonces esto es ya más personal, más si el joven quiere asistir. Entonces Oriéntame, por ejemplo, nos asesoraba y venía a hacernos, o nosotros íbamos allá a los espacios que ellos proponían para que nuestros estudiantes recibieran las charlas de métodos de regulación de la fertilidad. Sí, que pudieran resolver todas las dudas de tipo médico. La clase del profesor Luis Miguel lo que hace es educar, pero educar para bien, ¿sí? Enseñarte que dentro de los aspectos de la sexualidad también existe la diversión, también existe la picardía, pero existe la responsabilidad sobre todo. A mí me hubiera gustado tener estas clases a la edad de mis hijos. Yo dejé mis estudios porque pues me tocó dedicarme a ser madre y a sacar a mi hijo adelante. Por eso es que cada vez que yo conozco a alguien pequeño, llego y le informo todo lo que pueda, y así sea un poco, así sea de 100 que le diga y dos que me escuchen, ese es el semillero que el profesor me dio, y uno no debe ser egoísta con la información que tiene.